Vamos a tomar contacto de inmediato con Daniel Oces, quien por supuesto anunció que a eso de las 11 de la mañana iba a comenzar esta marcha de la CUT. Daniel, cuéntanos. Y eso está ocurriendo a esta hora, Luis, y a usted que está a punto a salir, tome entonces estos resguardos porque fíjense cómo ya han venido avanzando por Avenida O'Higgins. Ese es el trazado que van a continuar quienes han decidido manifestarse y adherirse a esta movilización nacional que ha convocado la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, con una participación cercana a las 2.000, 3.000 personas aproximadamente, en un comportamiento hasta el momento bastante pacífico. Algunos silbatos que han hecho sonar, banderas vistosas de distintas manifestaciones, distintos mensajes alusivos justamente a esta convocatoria que se ha decidido realizar, donde vemos distintas instituciones que han decidido adherir a esta convocatoria. Recordemos que a eso de las 11 de la mañana ellos se reunían justamente en la Plaza de Tribunales. Ya están avanzando por la Avenida O'Higgins con dirección hacia la Intendencia, hacia Plaza España. Por lo tanto, es muy probable que dentro de los próximos 20, 25 minutos, probablemente hasta una media hora, tengamos que dar cuenta entonces del tráfico interrumpido por la Avenida O'Higgins. De todas formas, el personal de carabineros va, a medida que va avanzando esta columna, restableciendo el tránsito por la Avenida O'Higgins. Por lo tanto, el llamado es básicamente a la paciencia, a quienes están ya dentro de Avenida O'Higgins y tienen que encontrarse con esta situación. Y si probablemente usted todavía no está viendo y alcanza a tomar alguna vía alternativa, se la recomendamos porque claramente va a tener que tomarse algún tiempo para poder llegar hasta el centro penquista. Lo decíamos, son miles de personas que han llegado a participar de esta manifestación, tal como usted está viendo, con banderas bastante vistosas, algunas de colores rojos, azules, amarillos. Incluso también alcanzamos a escuchar de fondo los tambores de algunas personas que han decidido justamente expresarse de esta forma, con algunos cánticos también, en un tramo de aproximadamente 7 u 8 cuadras que todavía están restando hasta la Plaza Independencia. Así es que insistir básicamente en el resguardo de su integridad, también por supuesto de la situación del tránsito que ya le veníamos muy bien contando, para que usted entonces no tenga que pasar algún mal rato esperando justamente mientras esta columna continúa avanzando por la Avenida O'Higgins. Sí, bueno, Daniel, lo importante es estar atentos ahí a las condiciones del tránsito. Quienes vayan al centro de la ciudad de Concepción se van a encontrar con esta movilización, con esta marcha que ya nos había adelantado. Así que, Daniel, muchísimas gracias por este contacto nuevamente. Bien, gracias, Daniel. Nos vamos a quedar atentos ahí porque va a estar complicado seguramente el tránsito del día de hoy, así que si puede tomar vía alternativa o no venir al centro, también le recomendamos.